Bienvenidos a Plan Planeta, un espacio de EPM para dar a conocer las buenas prácticas medioambientales y de sostenibilidad. Pues para nadie es un secreto que la minería es una actividad que impacta mucho sobre los recursos naturales, pero lo que la empresa Mineros S.A. está realizando creo que es un gran paso para promover la conservación de la fauna, de la flora y articular esto con los procesos sociales, porque no estamos desligando la biodiversidad del componente social. Un gran éxito en mi vida, porque ha cambiado totalmente mi vida. Hoy he mejorado bastante, ¿eh? O sea, mis niñas, la alimentación, el hogar, a mí me ha ayudado mucho también, porque no tenía dónde sembrar, dónde plantar, ¿no? Y yo hoy tengo dónde sembrar, tener la comida, que es lo que aún nos llevaba más, tenía más difícil, era lo más difícil, era la comida para conseguirla. Y yo y aquí, a través de la parcela, pues sembramos, ya tenemos tener la yuca, el plátano, tener el ñame, tener el arroz, cultivar el maíz. Tenemos esta humedad aquí para pescar, capturamos buenos pescados. Y eso ha sido una bendición para nosotros. Pues de Mina vino, yo creo que más que todo a darse cuenta que esto no es como lo hacen ver mucha gente, que estos son unos desiertos, que son unos peladeros, y quedó impresionado, porque esto, pues, ustedes pueden ver, da que comer. O sea, esto ya es una cuestión que ya pasó y que queda prácticamente en el olvido, pero nada, nosotros lo estamos recuperando con Mineros y nosotros, pues, aportando lo que podemos. En este momento estamos saliendo del puerto de Mineros, que está ubicado en el río Pigüí, que es un afluente del río Nechí. Más adelante se unen los dos y ya continuamos como navegando sobre el río Nechí. Mineros S.A. es una empresa de minería de oro aluvial a cielo abierto, ¿sí? Trabaja con 5 unidades de producción y en este momento nos dirigimos hacia la zona de explotación, más exactamente hacia la unidad de producción número 3. Aquí es donde llevamos a cabo nuestra explotación, en este lugar, ¿sí? Aquí trabajamos con una draga de succión, que es la que se ve al fondo, una draga de cuchara, una lancha, que es la que nos apoya en todas estas maniobras, y maquinaria pesada. El funcionamiento aquí con el mercurio es un circuito cerrado. Aquí, en el cuarto del oro, ¿sí?, el mercurio únicamente está en ese lugar y no tiene contacto en ningún momento con las aguas.
veremos cómo Mineros S.A. es un ejemplo de minería responsable del siglo XXI y conoceremos su programa de parcelas productivas, una iniciativa que ha hecho posible recuperar las zonas degradadas y preservar las especies animales y vegetales de esta subregión minera. Mi nombre es Julio Alberto Arrieta Cardona, tecnólogo agropecuario. Trabajo en la División Ambiental de Mineros S.A. como auxiliar de parcelas. El área mínimo que se le entrega a cada parcero es de 10 hectáreas, dentro de las cuales hay terrenos vírgenes, o sea que no trabajamos, hay rellenos hidráulicos compuestos por limos, arcillas y arenas y cargueros, ¿sí? Y ya con la ayuda de ellos, con el buen ojo de cuberos que ellos manejan, entramos a mirar qué tipo de cultivo desarrollamos en cada uno de los sustratos que les entregamos como parcelas. Terreno que ustedes vieron ahora, donde la draga trabajó, dejó el carguero, dejó el relleno, empezamos el perfilamiento y ahí la recuperación y ya aquí ya tiene 8 años de haberse iniciado ese proceso. Un día nosotros es por la mañana organizar toda la logística para viajar más o menos tipo 9 de la mañana hacia los lugares de trabajo, o sea, hacia estas parcelas. Son 30 en su totalidad. Y diario visita uno por ahí unas 5 o 6, los cuales está acompañando, está asesorándolos, está charlando mucho con ellos, o sea, interactuando mucho con ellos para sacar adelante todo este proceso. La transformación de estas tierras se ha logrado gracias al apoyo a familias campesinas como la de don Norberto Arrieta, que ha implementado una gran cantidad de cultivos en su parcela. Pero lo que más crece en su granja son el optimismo y el bienestar de todos. Mineros S.A. ha demostrado que hacer minería responsable sí es posible. Cansadito. Este es el área que destinamos para el margaritón, sí, un atarratón. Y matarratón aquí. El banquito de proteína. Sí, señor. A ver si aumentamos esa leche porque hay que aumentar eso, porque tú sabes que ya tenemos. Sí, señor, esa es la idea. Mejorar esos ingresos. Felicito, la verdad es que llego a arribar y digo, solo tiene unas pullitas para lo raya eso y le digo, compadre, que... No, deje que no me raye la mujer todo. No, no, Alberto, usted sabe que eso no es posible, sabe que la señora es muy seria. Mi nombre es Norberto Arrieta Cárdenas. Estamos aquí en la vereda Boca de la Llana, en la parcela número 22 de Mineros. Hace 3 años yo llegué acá y esto era solo cargueros, habían dejado la draga y entonces yo me establecí aquí en un cambuche. Y mientras se hizo la casa aquella, la hicimos pues entre todos, comenzamos a trabajar el contratista y con el apoyo de nosotros. Pues el resultado ha sido muy bueno para mí porque llegamos sin nada y ya hemos conseguido unos animalitos, tenemos platanito, tenemos yuca. Auyama, en cosecha, hay cosechas de arroz, se cosecha maíz y hay comida, se cosecha pescados también, pues ha significado pues el cambio 100% de mi vida, que no tenía dónde llegar pues, y llegué acá y he tenido una buena vida, una tranquilidad, tengo paz, no tengo preocupación por nada porque todos los días tengo que comer. Y la familia pues al menos no se enferma, porque usted sabe que hay alimentos no hay enfermedades.
La escuela mía ha sido la vida. Pues el uno me enseñaba cómo se leía, el otro también, inclusive hasta un líder campesino en la escuela de Sutatenso una vez me dijo que el hombre ignorante era un esclavo. Y de ahí para acá yo me dije, tengo que aprender. Aquí estoy poniendo en práctica mucho de lo que he aprendido por ahí andando, de las culturas, en los cultivos, con el ganado, con las gallinas. Pues eso lo enriquece a uno y lo ayuda a ganarse la vida. Queda aquí aparte, aquí entre la parcela, aquí en la parte de atrás de la casa. Aquí se repobló con 3.600 bocachicos, lo que los trajo un minero, más exactamente el joven, el biólogo. Trajo esos bocachicos y se echaron ahí. Y eso hay una gran cantidad de peces. Da para alimento de la casa. Para comercializar nunca lo he hecho porque, pues, no había la necesidad, pero al llegado el momento, también sirve. Ya uno se consigue una red grandecita, pues un trasmayo que le ayude a capturar peces, los más grandes. Y sí se puede comercializar. Para el alimento de uno se coge ahí, solución hecha, pues se acaba el problema del hambre. El programa de recuperación de humedales se ha logrado consolidar gracias a la participación de campesinos y pescadores de la región, apoyados por la División Ambiental de Mineros S.A. Este programa ha logrado transformar las pozas y los rellenos hidráulicos producidos por la explotación minera en lugares amables donde se ha podido recuperar estos ecosistemas acuáticos. Guacamayo prieto, pájaro lindo. Guacamayo prieto, ve palo de ciruela, se sube a la...